Hola, muy buenas noches para todos. Esto es Sala de Prensa. Como siempre, es una alegría, un placer poderlos acompañar hoy para analizar un tema muy difícil que está ocurriendo en los alrededores de las universidades. Ayer se presentaron algunos disturbios alrededor de la universidad registrada aquí en la Universidad Nacional, en la capital del país, también en la ciudad de Medellín, en la Universidad de Antioquia, en la ciudad de Cali. En Tolima también se presentaron desórdenes. Y andando un poco en esta polémica y en toda la situación, también están las declaraciones de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, que propone que ingresen de inmediato los uniformados de la policía cuando se presenten este tipo de disturbios. Dice que además estos disturbios, desórdenes, están infiltrados por uniformados y también por la guerrilla. Pues vamos a escuchar lo que ha dicho en las últimas horas la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. Y no les exijan que paren el reclutamiento. Si están en negociaciones de paz, es para desmovilizarse y entregar las armas, no para crecer, reclutar y matar. O lo uno o lo otro. Pero no les pueden decir a ustedes una cosa y hacer otra. Exíjanles, por favor, si van a hacer una negociación de paz, que no recluten jóvenes ni en Bogotá ni en ninguna parte de Colombia. Que no incrementen acciones ofensivas, deben pararlas para que se pueda llegar a una negociación. ¿Qué vimos a continuación de eso? Un show en los llanos del Yarí con el señor Iván Mordisco y otros criminales de las FARC, donde habló uno de los jóvenes reclutados en Bogotá. Bueno, muy bien, vamos a saludar a nuestros invitados. Nos acompaña a esta hora de la noche Mauricio Archila, docente e historiador de la Universidad Nacional, también de la Universidad Javeriana, Gabriela Rojas Castro, vocera nacional de la Organización Colombiana de Estudiantes, y Hugo Acero, experto en seguridad. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa de Caracol Ahora, como siempre con el análisis de los temas más importantes en Colombia. Arrancamos con Mauricio Archila para preguntarle cómo ve usted la propuesta, gracias por acompañarnos, de que la policía ingrese a las universidades y cómo ve la situación alrededor de las universidades en torno a este tema de los disturbios. Buenas noches, gracias Pablo por la invitación. Pues veo con mucha preocupación la llamada de la alcaldesa. Entiendo su indignación, que creo que es compartida por la gran mayoría de los colombianos y las colombianas. Toda vida humana, independientemente de quien sea, tiene valor y no se justifica, aunque el patrullero pues está entre la vida y la muerte, pues quisiéramos desearle lo mejor. Entonces, en ese sentido entiendo la indignación, pero me parece preocupante que la alcaldesa, tal vez en una acción más política que realmente como gobernante de la ciudad, pida pues la entrada de la policía al campus universitario, lo cual es inconveniente, no solamente en términos, llamémoslo, filosóficos, teóricos, por la autonomía universitaria, que no es extraterritorialidad, sino por términos prácticos. Y bueno, si me permiten, rápidamente digo que hay dos allanamientos, digamos, en los últimos tiempos que han sido. Uno es muy letal, en el 16 de abril de 1984, que se ha recordado en la prensa, cuando entraron pues, los llamados en ese momento, después la fuerza Cobra, pues en motocicletas, entraron armados y bueno, hay un saldo alto de muertos desaparecidos por esa fecha. Y luego, en 2002, hubo un allanamiento que no tuvo pues, esos ribetes, por fortuna, tan violentos, pero cerca de 3.000 operativos de la policía, del DAS y en ese momento del DAS, allanaron la Universidad Nacional buscando supuestamente el origen de unos bazucazos que habían salido de la universidad el día anterior o en días anteriores, supuestamente dirigidos contra la Fiscalía o contra la Embajada de los Estados Unidos. Después de ese allanamiento que recuerda mucho la operación pues, en las comunas de París, de Medellín, en las comunas de Medellín días anteriores, ese allanamiento arrojó pues, unas cuantas bolsas de marihuana, uno que otra papabomba, pero fue un fracaso ese allanamiento a finales de 2002. Entonces, realmente por razones prácticas terminaría diciendo eso. ¿Qué se saca con decir que la policía entre estos tipos que están allí encapuchados, etcétera?
ellos son los primeros que saben esconderse muy bien, los que caen son estudiantes ingenuos, etcétera. Hay que buscar otros mecanismos de control de esa violencia, diciendo que la universidad no puede ser escenario de guerra ni para un lado ni para el otro. Gracias. Bueno, ya vamos a seguir analizando entonces el aspecto. También hay que decir que estamos con un experto en seguridad, que es Hugo Acero, para preguntarle, y pongamos el video del momento en que es agredido este uniformado, que en este momento se encuentra en estado crítico en el hospital de la policía. Hay que decir que justamente esta situación está provocando que haya muchas reacciones en el país. Y por eso, Hugo Acero, yo quisiera saber qué hacer, cómo proceder frente a estas situaciones. Decía la rectora de la universidad que todos los jueves estaban presentando este tipo de disturbios. Buenas noches, gracias por la invitación que me hace. Bueno, saludar a Mauricio Archila e igualmente a Marcela que nos acompaña. En principio, con la idea de qué hacer, lo primero que hay que hacer es tener una coordinación permanente con las directivas de la Universidad Nacional, y lo digo por experiencia, porque yo he estado al frente en los temas de seguridad en Bogotá, estuve 9 años, del 1995 al 2003, y ahora estuve 1.5 años, y lo primero que hay que tener es una relación y coordinación permanente con las directivas de la universidad, y cuando digo una relación permanente, supone una relación entre la Alcaldía de Bogotá, la policía, y si es posible, digamos, otras instituciones, porque de hecho, digamos, son universitarios públicos en donde pueden suceder hechos de delincuencia. Yo recuerdo que en los años 2000 tuvimos un evento de una alerta de un carro que se creía que 2001, que fue más o menos cuando se iniciaron las acciones de las FARC después del Caguán, de un posible carro que se había dejado abandonado y que era un posible carro bomba. Pues ahí tuvo que ingresar los antiexplosivos de la policía. No se podía llevar otro personal distinto a ese porque es la gente experta en ese tipo de cosas. E igualmente podría suceder que con cualquier otro delito. Y cuando digo este nivel de coordinación es que permite de manera específica esa coordinación con la rectoría y las directivas de la universidad, la administración de Bogotá y las autoridades de seguridad y justicia, una acción, cualquiera que sea, para guarecer precisamente niveles de seguridad al interior de la universidad, pero también en algunos momentos, como lo que sucedió ayer, para tener una reacción mucho más adecuada y mucho más, digamos, coordinada. Pero esa es una relación permanente. Esto no se puede tener una relación después de sucedidos los hechos. Seguramente esto va a servir para que se establezca una relación de manera permanente y sobre todo mirar los temas que pueden afectar no solamente la seguridad y el problema de orden público en la ciudad, sino también los distintos temas de inseguridad que se registran en la ciudad y también no solamente en los entornos, sino también en el interior de la propia universidad. Bueno, muy bien, también nos alegra mucho tener a Gabriela Rojas Castro, vocera nacional de la Organización Colombiana de Estudiantes, porque finalmente ella termina representando a ellos, a los estudiantes. Gabriela, ¿usted se encontraba ayer en inmediaciones de la Universidad Nacional? Hola, Paula, buenas noches. Yo no me encontraba propiamente en la universidad, pero estaba pues cerca y pues pude como alcanzar a escuchar todo lo que estaba pasando. Bueno, ¿y qué mirada tienen ustedes, los estudiantes, frente a esta situación que se viene presentando? Bueno, pues yo quiero que quede bien claro que la mayoría de los estudiantes de la universidad no nos sentimos representados por los hechos que ocurrieron ayer y pues que no estamos de acuerdo con pues esas formas tan violentas de movilizarnos. Es cierto que muchos estudiantes de la universidad pues participamos en marchas, pero pues siempre han sido de carácter pacífico y pues yo sí quiero pues que quede claro que no, pues eso no tiene nada que ver con nosotros los estudiantes. Las personas encapuchadas pues no representan el sentir de la gran mayoría de la universidad. Gabriela, en ese sentido y frente a esa respuesta que usted me está dando, ayer inicia una movilización en torno al Día del Estudiante y termina digamos, disfrazándose con estas personas que usted llama encapuchados, que generan estos desórdenes y que al final desdibujan esos intereses que ustedes tienen iniciales. Sí, exactamente. Digamos que pues movilizarse y protestar es un derecho constitucional, pues siempre que se haga en el marco pacífico.
Y pues el Día del Estudiante, que pues precisamente fue ayer, es un día para recordar también muchas reivindicaciones históricas, porque pues la pelea por la educación superior realmente no ha terminado, las universidades públicas siguen desfinanciadas, los profesores pues tienen condiciones muy malas para estudiar, para enseñar en las universidades públicas, y pues son cosas por las que vale la pena pues seguir movilizándonos, pero pues recalco siempre en el marco pues de la protesta pacífica, creativa, masiva, y no queremos que este tipo de acciones pues violentas deslegitimen causas que realmente sí son pues muy válidas. Correcto. Y también le pregunto de inmediato, porque es lo que nos convoca hoy, es el análisis de ingresar o no la policía a las universidades cuando se presentan estas situaciones. ¿Cómo ve usted eso, Gabriela? Pues realmente yo creo que pues las declaraciones de la alcaldesa terminan en un tono muy de pasar por encima de la autonomía universitaria. Recordemos pues que quien define si entra al final a la fuerza pública o no, pues es la comunidad universitaria, y pues no es decisión de la alcaldesa o no, y pues ese tipo de declaraciones pues lo que terminan es pasando un poco por encima de esa autonomía. Y lo segundo es que pues históricamente la violencia no se acaba con más violencia, o sea, nunca en la historia, pues por lo menos de la universidad, pues hemos visto que esta clase de acciones como meter a la fuerza pública terminen en algo positivo. Entonces, yo creo que no ese es el camino, y pues meter a la fuerza pública en la universidad tampoco va a ser la solución para este tipo de acciones. Muy bien, pero veamos, Mauricio, Gabriela, Hugo, ¿cuál es la mirada de la rectora de la Universidad Nacional frente a esa propuesta que hace la alcaldesa Claudia López? ¿Qué dice frente a esta situación? Aquí están las declaraciones. Llegan a la ciudad universitaria, irrumpen, entran por las puertas y luego se empiezan a atacar a la policía, y ya la comunidad está cansada, cansada de que usen nuestros campus para la guerra. Estamos cansados de que entren de esa manera, irrumpiendo y bajando todo. Todo lo que nosotros estamos haciendo, creciendo jóvenes, haciendo la tarea de formar jóvenes, de que ya los jóvenes no sean las víctimas de la violencia. Y la verdad, como saben que no tenemos armas, ¿por qué nos usan para la violencia? Y son jóvenes también que entran, debían cambiar las armas por realmente los libros. Dice profesor Mauricio, la rectora de la Universidad Nacional, estamos cansados de que usen el campus para la guerra. Y vuelvo con usted, docente Mauricio, para preguntarle, bajo esta mirada, bajo esta situación y bajo lo que decía el señor Hugo Acero, de que no hay conexión entre, por ejemplo, la alcaldía y también los voceros de la universidad, la rectora, ¿qué hacer frente a estas situaciones? Al final, en la mitad terminamos estando los ciudadanos que nos vemos afectados con estas marchas, con los disturbios, con los desórdenes, y estamos viendo a un uniformado de la policía que lucha por su vida en el hospital precisamente de la institución. Sí, Pablo. Saludo pues a Hugo y a Gabriela, compañeros de panel acá. Pues sí, como decía Hugo, lo fundamental es mantener un diálogo permanente entre las autoridades de la ciudad, de la policía y las directivas de la universidad, para pues mantener, digamos, una atención permanente a lo que puede ocurrir allí en el entorno de la universidad. Pero creo que es importante también que se diga públicamente, y gracias por esta oportunidad, como una declaración desde la comunidad universitaria, desde la ciudadanía, de que las universidades no deben ser territorios de guerra. Lo decimos no solamente por la eventual presencia o pues el llamado a que entre la fuerza pública, sino por la presencia de seguramente sectores de las disidencias, de la insurgencia, paramilitares y seguramente agentes secretos que también a veces se infiltran en las universidades. Creo que hay que decir que el ethos universitario es un ethos académico, es un ethos, como decía la rectora, de trabajo, digamos, de formación de muchachos y muchachas en profesiones como ciudadanos. Estos espectáculos de violencia provocada, o no provocada,
son ajenos, deberían ser ajenos y deberíamos condenarlos enérgicamente. La universidad no debe ser un territorio de guerra para ninguno de los bandos. Señor Hugo Acero, usted que fue secretario de Seguridad de la capital del país y con base además en esa respuesta que daba Gabriela que dice no nos sentimos representados por los vándalos, por los encapuchados, por estos desórdenes, al final y sobre esa propuesta, ¿cómo reaccionar ante una situación que se presente de estas y es las agresiones, los disturbios, la violencia contra la policía, contra los mismos ciudadanos que van pasando en ese momento? ¿Cómo reaccionar? Bueno, la señora rectora fue clara, digamos, igualmente lo ha hecho Gabriela, no se sienten identificados, no reconocen, y está bien, digamos, las personas que están realizando este tipo de actos violentos, están utilizando el campus de la universidad para realizar este tipo de acción. E inclusive no solamente estas, hay que decirlo, en muchos casos los campus universitarios, particularmente las universidades públicas, se han constituido en pocos de lugares donde se vende droga, porque pues supuestamente allí las autoridades no pueden actuar. Esa coordinación permanente entre la administración, la policía y las directivas de las universidades públicas permitirían desde luego a las autoridades desarrollar actividades en contra de estas personas que no son reconocidas al interior de la universidad, que utilizan los espacios de la universidad para realizar este tipo de acciones. Y allí entra lo que tiene el Estado. El Estado en esto tiene acciones de inteligencia e inclusive si llegara a suceder un delito, deben darse los términos de investigación criminal. Los términos de investigación criminal, desde el punto de vista de terreno y práctica, solamente los ejecutan o la fiscalía o la policía. Y en ese sentido, por eso la coordinación es muy importante, porque es que el campus universitario no está exento de que en su territorio se realicen acciones violentas como las que hemos visto, pero también acciones delincuenciales al interior de la propia universidad. Entonces, yo sí creo que ese nivel de coordinación debe darse de tal forma que las autoridades, incluidas desde luego y de manera predominante las autoridades universitarias, junto con las autoridades de seguridad y justicia, porque desde luego la alcaldesa es una autoridad de policía y de seguridad y tiene responsabilidades en esa materia, que ese nivel de coordinación permita controlar este tipo de hechos con los mecanismos que tiene el Estado de Derecho. Cuando hablo de Estado de Derecho es con el respeto a los derechos humanos. Y yo creo que eso se puede desarrollar de manera ordenada y desde luego efectiva para garantizar la seguridad, no solamente del campus universitario, de su entorno, pero sobre todo, como lo ha dicho el profesor Mauricio Archila, de la comunidad universitaria. Y desde luego los entornos, porque al final del día también los entornos de las universidades son los que más terminan o los que terminan también sufriendo. Gabriela, somos convencidos que los medios de comunicación también somos responsables de, digamos, de no tener estigmatización hacia los estudiantes y por eso qué bueno tenerla aquí esta noche en Sala de Prensa y por eso además vamos a dejar un poco de hablar del tema de los disturbios y aprovechemos el espacio, Gabriela, para que usted nos cuente cómo se sienten en este momento en términos de estudiantes, cuáles son las peticiones que tienen. Ayer que celebraban, conmemoraban el Día del Estudiante, ¿cuáles son esas peticiones que continúan teniendo en un país como Colombia? Gabriela, no te estamos escuchando en este momento, tal vez el micrófono esté cerrado, pero ya vamos a mejorar ahí la situación. Claro que sí. ¿Ya me oye? Claro que sí. Listo. Pues como les venía comentando, las banderas o las consignas que tiene el movimiento estudiantil pues siguen siendo las mismas que históricamente hemos abanderado. Número uno, pues que se resuelva el tema de la crisis de desfinanciación que tienen las universidades públicas, porque este es un problema estructural pues, que viene causado por la ley 30 de 1992 y pues hasta que eso no cambie, pues la situación de las universidades va a seguir siendo la misma, que tenemos un déficit, que se nos caen los edificios, que no hay para pagar los profes, entre tantos otros problemas. Entonces creo que esa sigue siendo, a pesar de que pase el tiempo y cambien los gobiernos, pues una situación que no cambie, por la cual pues todavía vale la pena seguir movilizándonos. Yo creo que esa es una de las peticiones principales que tenemos el estudiantado, aunque pues claro, hay muchas más, pero pues en mi opinión esa es una de las
de las principales, porque el resto de problemas que tiene la universidad, pues se derivan de ahí. Si la falta de profesores, pues tiene que ver con el presupuesto, la infraestructura, que también es un problema muy grave que tenemos las públicas, pues también se deriva de ahí. Muy bien, Gabriela, para continuar con este debate, con este análisis, veamos el trino de la alcaldesa Claudia López, que también generó muchas polémicas, muchas reacciones, muchos comentarios, allí mismo en las redes sociales y en la opinión pública. ¿Qué es lo que dice este trino? A continuación lo tenemos para todos ustedes, para que ustedes puedan ver justamente cuál es esa posición que tiene la alcaldesa mayor de Bogotá. Veamos entonces el trino y seguimos hablando con nuestros invitados. Señor Mauricio, antes de ver, digamos, esas declaraciones, esa posición de la alcaldesa mayor Claudia López, cuénteme entonces cuál podría ser una conclusión, cuáles serían unas propuestas tangibles, viables, para que las universidades dejen de ser lo que llamaba la rectora de la Universidad Nacional, campus para la guerra. Sí, pues mira, creo que ya se ha esbozado bastante en esta conversación. Yo diría que un primer paso o un paso necesario es esta conciencia ciudadana, digamos, desde la comunidad universitaria, desde la ciudadanía, desde las autoridades, ¿sí? Municipales, nacionales, de un respeto, digamos, a la autonomía universitaria, en el sentido de que la autonomía fue una conquista del movimiento estudiantil desde el movimiento de Córdoba a comienzos del siglo pasado, y lentamente a lo largo de todo el siglo XX se reivindicó. Una conquista que debe dejar claro que, nuevamente lo digo, los campus no deben ser escenario de guerra para ningún lado. Luego, creo que es bueno... esto que tú decías hace un rato, Pablo, pues superar la estigmatización que se suele hacer hacia los estudiantes, hacia los trabajadores, a veces los profesores, especialmente las universidades públicas. Somos ciudadanos, somos profesionales académicos, tenemos un compromiso, digamos, con este país también. Y bueno, tenemos el derecho legítimo a la protesta, como también lo tiene cualquier ciudadano. Creo que es importante articular esa comunicación entre directivas de la universidad y directivas de la ciudad y del país, y creo que hay que construir protocolos, formas que permitan, digamos, la garantía de los derechos, en este caso a la protesta pacífica, legítima, y que precisamente permitan que esta se canalice por los medios pacíficos como lo solemos hacer en su gran mayoría. Creo que esos son elementos que pueden contribuir a una mejor convivencia, no solamente interna del campus, sino también con la ciudad y con el país. Creo que también para adentro, nosotros como profesores y como directivas, tenemos que pensar en políticas culturales, en formas culturales en las que realmente favorezcamos un debate amplio, académico, sano, y no una forma que puede en algún momento propiciar dogmatismos y formas unilaterales de ver el mundo. Creo que también eso nos debe llevar a una reflexión interna de cómo estamos formando a nuestros estudiantes, porque desafortunadamente, aunque creo que hay algunos infiltrados, también me temo que hay algunos dos o pequeños grupos estudiantiles que están allí participando de eso. Y eso nos pone a pensar en también cómo estamos formando a nuestros estudiantes. Protocolos y más comunicación. Ahora sí tenemos entonces el trino de la alcaldesa para que lo analicemos. Nueva cultura política, perdón. Y nueva cultura política, muy bien. Además, muy amplio el análisis, y hay que decir que de eso se trata lo que estamos haciendo esta noche, analizar, debatir, charlar un poco de la situación que sé que también construye país. Abro comillas, le solicito expresa y públicamente al director de la Policía Nacional que de común acuerdo con la rectoría de la universidad ingrese y detenga a estos criminales que ya atentaron contra la vida de un policía, y si los dejan seguir actuando impunemente pueden atentar contra más ciudadanos o policías. Fue el trino de la alcaldesa ayer cuando estaba más grave la situación en inmediaciones de la Universidad Nacional. Señor Hugo Acero, conclusiones también para construir un poco el país y para construir un poco lo que está pasando frente a las universidades y los disturbios. Bueno, Pablo, la verdad es que yo no veo que riña, digamos, la autonomía
universitaria, la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, digamos el desarrollo pedagógico, en fin, la innovación, la ciencia, todo lo que tiene, digamos, tras de sí la autonomía universitaria. Y digo, no riñe tampoco con labores propias del Estado en lo que tiene que ver con seguridad y en lo que tiene que ver con justicia. Y desde luego en el marco del Estado de Derecho, es decir, respetando los derechos humanos. Los campus universitarios, que desde luego es donde se desarrolla toda esta autonomía universitaria, también están en riesgo de que en esos campus se desarrollen acciones delincuenciales y violentas. Y creo que hay unas instituciones dentro del Estado a las cuales les corresponde desarrollar actividades para garantizar la seguridad y la convivencia. Creo que los campus universitarios en ese sentido no estarían excluidos. Y ahí estoy completamente seguro digamos, de la acción tanto de la seguridad como de la justicia. Entonces, en ese sentido, creo que se puede avanzar, como lo ha planteado el profesor Mauricio Archila, en un trabajo conjunto para mirar unos protocolos que permita no solamente garantizar la autonomía universitaria, sino también la seguridad y la justicia en los campus y a los entornos universitarios. Ahí están entonces las conclusiones. Gabriela, también le doy la palabra para que haya unas conclusiones desde la mirada de los estudiantes, que nos quedó además muy claro el tema de que ustedes no quieren que los estigmaticen ni los hagan pasar como esos vándalos encapuchados que agreden a policías, que agreden a ciudadanos, que ustedes son mucho más allá de eso. Eso nos quedó claro. ¿Qué otras conclusiones, Gabriela, tiene usted aquí en Sala de Prensa? Bueno, pues realmente yo creo que acá lo importante es recalcar que la universidad y bueno, los campus universitarios deben ser espacios para garantizar pues el debate de ideas y el desarrollo pues también del conocimiento a través pues de que las distintas perspectivas siempre puedan ser debatidas pues con todas las garantías democráticas. Sin embargo, pues yo sí difiero con lo que decían anteriormente, porque no creo que pues con la fuerza pública dentro de la universidad vaya a haber una solución. Y pues creo que este argumento de la seguridad pues es uno con el que históricamente pues hemos visto que no se resuelven las cosas, y pues más que buscar garantizar la seguridad dentro del campus, lo que ha pasado es que profundiza más el estigma pues que se tiene frente a las universidades, a los estudiantes de universidades públicas y sobre todo a los estudiantes de la Universidad Nacional, pues que es, creo que la universidad se ha tomado un trabajo pues muy en serio, pues de a través de mostrar todo lo que la universidad le entrega al país, poder quitar un poco ese estigma. Y creo que medidas como esas pues lo único que hacen es, digamos, devolver un poco pues esos avances que se habían tenido pues en la percepción que se tiene sobre la Universidad Nacional. Contrapreguntándole, Gabriela, ¿cuál es la propuesta? ¿Usted cómo cree que se debe actuar en los casos como lo que se registró ayer en la tarde en la universidad? Pues, digamos, no tengo como una respuesta porque no soy experta en seguridad, pero pues no creo que entrando la fuerza pública al campus vaya a ser la respuesta, porque ya hemos visto cómo ante las acciones violentas, pues más violencia no ha resuelto el problema. Y yo creo que pues tiene que ver más con el tema de cómo garantizamos dentro de la universidad pues espacios de debate, espacios de discusión, donde pues a través de debatir las ideas pues podamos generar acuerdos como pues sí, como personas que son capaces de debatir y pues decir en qué estamos de acuerdo, en qué no, y pues no intentando apagar fuego con más fuego, que no. Nunca ha funcionado, pues no creo que vaya a funcionar de aquí en adelante. No intentando apagar fuego con más fuego. Le voy a dar la palabra a Hugo Acero para que él también pueda responder ante esta situación, y es cómo actuar en los casos como lo que vimos ayer a las afueras de la universidad. En este caso ya tenemos dos personas lesionadas, una de ellas muy grave, policía de la institución que se encuentra en grave estado, ojalá se refiere igualmente los dos policías. Y allí tenemos un hecho que tiene que ser investigado desde el punto de vista de investigación criminal. No existe ninguna otra salida y le corresponde a la policía, digamos, en términos de esa investigación criminal, y a la fiscalía hacerlo. No veo
que otra institución distinta a esas dos, ni siquiera la propia universidad, pueda adelantar esas labores de investigación. No les corresponde, y le corresponde a las instituciones legítimamente constituidas, y vuelvo e insisto, que lo hacen en términos del Estado de Derecho, es decir, respetando los derechos humanos. Bueno, muy bien, ahí está entonces el análisis esta noche en Sala de Prensa. Les voy a agradecer a los tres, Mauricio Archila, docente, historiador. Ha sido un placer tenerlo esta noche aquí en Sala de Prensa, hablar un poco de la situación en las universidades. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Un placer estar con ustedes y especialmente con Hugo, egresado de la universidad y experto en temas de seguridad. Y Gabriela también. Gracias. Claro que sí. Hugo, gracias por acompañarnos esta noche, experto en seguridad. Bueno, saludos nuevamente al maestro Mauricio Archila, nuevamente a Gabriela y así por la invitación que se nos hizo. Y Gabriela, también vocera nacional de la Organización Colombiana de Estudiantes, que además, antes de agradecerle, le decimos los micrófonos de Sala de Prensa, de Caracol Televisión, de Noticias Caracol, de Caracol Ahora, siempre están abiertos para ustedes, para los estudiantes. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por la invitación y feliz noche. Feliz noche para todos. Esto fue Sala de Prensa aquí en Caracol Ahora, hablando un poquito del tema de la situación en las universidades, de la propuesta que hace la alcaldesa mayor Claudia López, la respuesta que tienen desde la academia, no solo los docentes, sino también los estudiantes y los expertos en seguridad. Soy Pablo Arango Robledo, continúen con nuestra programación.